Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos. Antes que nada, antes de dar comienzo el acto, quisiera agradecer a Isabel Ambrosio, alcaldesa de Córdoba, a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y a la organización el haber hecho posible un año más este festival de Cosmopoética, que no hay que olvidarlo, es un referente a nivel nacional e internacional. De hecho, lo comentaba una periodista italiana, nos lo comentaba ayer, que sin duda alguna es el festival de poesía más importante de Europa. Dicho esto, aunque no necesiten presentación, estamos hoy en el acto en uno de los platos fuertes de Cosmopoética. Sin ninguna duda, pues convoca a dos de los poetas más importantes de nuestro país, Antonio Colinas y Joan Margarit. Antonio Colinas, que además de tener una voz personalísima, pues ha tenido sus vínculos con Córdoba, ha venido ya en otras ocasiones, y Joan Margarit, poeta bilingüe, que escribe en castellano y catalán, y que en palabras de poetas como Luis Antonio de Villena, José Agustín Goytisolo, es sin lugar a dudas uno de los poetas catalanes más importantes, si no el más importante que hay en la actualidad. Ambos son, como veremos a continuación,
autores con trayectorias distinguidas con algunos de los galardones más importantes de las letras. Hemos quedado en que va a comenzar Antonio Colinas, así que voy a pasar a leer, con vuestro permiso, su biografía. Antonio Colinas nació en La Bañeza, León, en 1946. Es polifacético, es poeta, narrador, ensayista y traductor. Entre sus libros de poemas recordaremos Sepulcro en Tarquinia, Noche más allá de la noche, Libro de la mansedumbre, Tiempo y abismo o Canciones para una música silente. El conjunto de su poesía está recogido en Obra poética completa, editada en España por Siruela en 2011 y por el Fondo de Cultura Económica para América. Acaba de publicar su libro Memorias del estanque. Es autor de dos novelas, Un año en el sur y Larga canta a Francesca, de cuatro libros de cuentos y de varios de ensayo. También de estudios biográficos como Vicente Alexandre y su obra o Rafael Alberti en Ibiza, en Seis semanas de verano, 1936. Acaba de terminar un libro sobre María Zambrano. Su labor como traductor es muy amplia, centrada sobre todo en varias obras de Giacomo Leopardi, Cantos y pensamientos, pero también en la del premio Nobel Salvatore Quasimodo, Obra poética completa, o en autores de todos los tiempos recogidos en su Antología esencial de la poesía italiana o en poetas italianos contemporáneos. O sea, con lo cual está muy relacionado con la temática del festival este año, ¿no? El país invitado, Italia. Ha recibido el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en Italia el Premio Nacional de Traducción y el Internacional Carlo Betocchi, como traductor y estudioso de la cultura italiana. De su obra se ha escrito que es una de las más personales de España y que le convierten en uno de los más sobresalientes de su generación. Doy la palabra sin más a Antonio Colinas. Gracias. Yo creo que también me voy a poner de pie, ¿eh? Porque sí. Porque tú quieras, es más cómodo. Buenas noches, muchas gracias por acudir a esta cita con la poesía, que no es otra cita sino con la vida también. Hace unos momentos hablaba con Joan de algo que nos identifica a los dos y es la presencia en nuestra obra de vida y poesía fundidas. Hay personas que a veces levantan un muro entre la poesía y la vida, dicen, no, mi obra es una cosa, mi vida es otra. Yo esto no lo comprendo y todo proceso creativo, todo poema es el resultado de una experiencia vital, ¿no? Bien, como acaba de decir el presentador, para mí estar en Córdoba una vez más pues es algo esencial. Yo siempre digo que quizá no hubiera sido poeta de no haber estado en Córdoba, porque yo en mi adolescencia a los 16 años escribí aquí el primer poema. Y aquí terminé mi bachillerato, tuve unos profesores muy buenos que me iniciaron en la poesía y de aquí regresé pues poeta, ¿no? Hay este librito que se editó aquí, Córdoba Adolescente, que recoge un poco algunos de mis poemas sobre Córdoba y de mis poemas primeros. Y por eso siempre que vuelvo me gusta leer al menos alguno de ellos como salutación a todos ustedes, ¿no? A los cordobeses. Por ejemplo, este, Carta al Sur. Lleva un subtítulo, Trasierra. Cuando agua verde orada de negra roca, allá en la umbría de los avellanos, y sonámbulo vuelva a vuestras sierras como el adolescente que fui un día. Cuando el agreste trino y el sofoco del desvelado ruiseñor de mayo haga temblar la sombra de las ruinas y sangre herido el tronco de los pinos, cuando mansa y espesa la nevada de las flores resecas de la acacia caiga con su perfume en vuestras manos, que el tiempo se detenga, que la dicha en vosotros nunca pase y que con mi recuerdo emocionado arda inagotable una hoguera de estrellas fugitivas allá en vuestros jardines de amistad verdadera. Aquí al lado está también otro poema de primera hora en el que también está la presencia de Córdoba. Este poema lo titulé 20 años después, pero hoy tendría que titularlo 50 años después, ¿no? Es decir, el regreso a Córdoba por ese laberinto misterioso, es una de las ciudades
más iniciáticas de España, ¿no? Yo creo, junto a Salamanca, y dice así este poema. 20 años después has vuelto a la ciudad que amas, y entre tantas confusas sensaciones pretendes acercarte paseando hasta la puerta del amor perdido. Perdido o soñado, como un furtivo vas pisando sombras en estrechas callejas. Temes quizá que alguien reconozca en este cuerpo cansado de ahora, en estos ojos cansados de ahora, aquel claro fulgor de tus 16 años. Caminas, te esfuerzas en recordar perfumes de los patios, en reavivar colores de los muros, mas sigues avanzando y de todo, árboles, plantas, rejas, celosías, ruidosamente van precipitándose las máscaras del sueño. Tu voluntad te arrastra hacia el pasado, pero tus pies no hacen otra cosa que llevarte a través de las callejas de una ciudad que nunca contemplaste, que recorrer una ciudad soñada. Sonámbulo, das vueltas, te extravías, sabes perfectamente que existe aquella puerta del pleno y puro amor adolescente, mas ya nunca podrás reconocerla, nunca más la abrirás para vivir cuanto entonces viviste. En el prólogo a una edición de Sepulcro en Tarquinia, Francisco Brines ya decía entonces, en los años que publiqué aquel libro, que había un tema esencial en mi obra, o quizá único, prioritario, que era el del diálogo de mis raíces, esas raíces del noroeste, de las tierras de León, con el mundo o espíritu mediterráneo, ¿no? Ese espíritu de donde viene nuestra cultura, de los poetas grecolatinos, de Grecia, de Dante hasta, en fin, Valéry, Espriu, Gil Albert, Aleixandre, etc., ¿no? Y por eso voy a leerles dos poemas que ponen de relieve este mundo, ¿no? Por un lado, este mundo del origen, de las tierras de León, y por otro lado, pues el mundo espíritu mediterráneo, en el que también por vivencias he estado muy cerca de él. He residido 21 años en una isla del Mediterráneo, en Ibiza, 21 años de una manera continuada y 40 pues, en comunicación con ella, también los veranos. Pero vayamos a ese noroeste que dice así: regreso a Petabonio. Dejadme dormir en estas laderas sobre las piedras del tiempo, las piedras de la sangre helada de mis antepasados, la piedra musgo, la piedra nieve, la piedra lobo. Que mis ojos se cierren en el ocaso salvaje de los palomares en ruinas y los encinares de hierro. Solo quiero poner el oído en la piedra para escuchar el sonido de la montaña preñada de sueños seguros, el latido de la pasión de los antiguos, el murmullo de las colmenas sepultadas. Qué feliz ascensión por el sendero de las vasijas pisoteadas por los caballos un siglo y otro siglo, y en la cima, bravo como un espino, el viento haciendo sonar el arpa de las rocas. Es como el aliento de un dios propagando armonía entre mis pestañas y las nubes. Un águila planea lentamente en los límites, se incendia en las sierras de las peñas negras, mas no veo las llamas que crepitan aquí abajo, enterradas bajo el monte de sueños aromados, bajo la viga de oro de los celtas, junto al curso del agua del olvido, que jamás en vida podremos contemplar, pero que habrá de arrastrarnos tras el último suspiro. Cómo pesan los párpados con la música del tiempo, cómo se embriagan de adolescencia perdida las venas. Dejadme dormir en las laderas de los infinitos sacrificios, en donde arados y rebaños se han petrificado, en donde el frío ha hecho florecer cenizales y huesos, en donde las espadas han segado los labios del amor.
Dejadme dormir sobre la música de la piedra del monte, pues ya solo soy un nogal junto a una fuente ferrosa. La vela que ilumina una bodega de mostos morados, un trigal maduro rodeado de fuego, una zarza que cruje de estrellas imposibles. Y de ese mundo del noroeste nos trasladamos al mundo mediterráneo, no a ese Mediterráneo de los grandes hechos, de las fechas, de los grandes nombres, sino de los símbolos. Cuando el ser humano pasa por momentos difíciles, críticos, se aferra a los símbolos, ¿no? A esos símbolos que nos iluminan y nos salvan. Y en este poema son los símbolos del mar, de ese mar, los que están presentes. Fe de vida. Esperar junto a este mar en el que nacieron las ideas sin ninguna idea y así tenerlas todas. Ser solo la brisa en la copa del pino grande, el aroma del azar, la noche de las orquídeas en las calas olvidadas. Solo permanecer viendo la ave que pasa y no regresa. Quedar esperando a que el cielo amarillo arda y se limpie con los relámpagos que llegarán saltando de una isla a otra isla. O contemplar la nube blanca que no siendo nada parece ser feliz. Quedar flotando y transcurriendo de aquí para allá sobre las olas que pasan como remo perdido. O seguir como los delfines la dirección de un tiempo sentenciado. Ser como la hora de las barcas en las noches de enero que se adormecen entre narcisos y faros. Dejadme no con la luz del conocimiento que nació y se alzó de este mar, sino simplemente con la luz de este mar, o con sus muchas luces, las de oro encendido y las de frío verdor, o con la luz de todos los azules. Pero sobre todo dejadme con la luz blanca, que es la que abrasa y derrota a los hombres heridos, a los días tensos, a las ideas como cuchillos. Ser como olivo o estanque, que alguien me tenga en su mano como un puñado de sal o de luz. Cerrar los ojos en el silencio del aroma para que el corazón al fin pueda ver. Cerrar los ojos para que el amor crezca en mí. Dejadme, compartiendo el silencio y la soledad de los porches, la hospitalidad de las puertas abiertas. Dejadme con el plenilunio de junio que guarda el temblor del agua en las últimas fuentes. Dejadme con la libertad que se pierde en los labios de una mujer. Voy de golpe otra vez hacia atrás para recordar siempre esa sintonía con el Mediterráneo y en concreto con Barcelona, porque un día del año 75 las Ramblas me entregaron el premio de la crítica a Sepulcro en Tarquinia y bueno, allí fue supuso un hito para mí el contacto con esa cultura, con autores como Espriu, como Riva, como el caso de Margarit también y de tantos amigos que vinieron después. De ese libro ya que tiene unos cuantos años, os leeré un poema que es muy conocido y muy traducido, el poema que dediqué a Giacomo Casanova, que acepta el cargo de bibliotecario que le ofrece en Bohemia el conde de Wallenstein. En este poema Casanova, el Casanova de sus últimos años, de la senectud, se dirige a su protector que le ha dado este cargo de bibliotecario. Escuchadme, señor. Tengo los miembros tristes. Con la Revolución Francesa van muriendo mis escasos amigos. Miradme. He recorrido los países del mundo, las cárceles del mundo, los lechos, los jardines, los mares, los conventos, y he visto que no aceptan mi buena voluntad. Fui abad entre los muros de Roma y era hermoso ser soldado en las noches ardientes de Corfú. A veces he sonado un poco el violín y vos sabéis, señor, cómo trema Venecia con la música y arden las islas y las cúpulas. Escuchadme, señor,
De Madrid a Moscú he viajado en vano, me persiguen los lobos del santo oficio. Llevo un huracán de lenguas detrás de mi persona, de lenguas venenosas. Y yo solo deseo salvar mi claridad, sonreír a la luz de cada nuevo día, mostrar mi firme horror a todo lo que muere. Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca, traduzco a Homero, escribo de mis días de entonces, sueño con los serrallos azules de Estambul. Quizá mi obra se podría dividir en tres etapas. Una primera en la que hay esta presencia de la cultura, en la que está el testimonio de los años que viví en Italia, que viví en Ibiza. Una segunda etapa más de carácter reflexivo, meditativo, porque a medida que avanzamos en años, normalmente el escritor va del sentimiento a la reflexión, de la emoción a la meditación. Y una tercera parte, que es la que abarca los cuatro últimos libros, que yo definiría como humanista, ¿no? Porque en ella está muy presente la realidad, ¿no? Desde un libro, Los silencios de fuego, que nació a la vez que había aquella primera guerra del Golfo, en fin. La realidad, ya digo, más viva, pues llega a nosotros. A veces esa realidad llega a través simplemente del dolor, de la vivencia, de la pérdida de los seres queridos. Y esto es lo que se transparenta en este poema titulado Zamira ama a los lobos. Son dos símbolos. A veces me preguntan quién es Zamira, tu hija, tu mujer. Bueno, Zamira es un símbolo, ¿no? Y los lobos era ese animal mítico de nuestra infancia. Yo nací en un territorio donde está la mayor reserva de lobos de Europa, en ese punto en que confluyen las provincias de Orense, Zamora y León. Y no era un animal peligroso, era ese animal de los cuentos, de nuestros abuelos, ese animal que cuando todo el pueblo dormía, pues pasaba sobre la nieve sin que, en fin, nadie lo viera. Y, en definitiva, el lobo como símbolo hacia el que quiere huir esta mujer que está cerca del dolor. Zamira ama a los lobos. Yo quisiera ir con ella a buscarlos a las tierras más altas, donde los robledales rojos de sotillo han perdido sus hojas en las fuentes, allá donde los caballos beben el agua helada de las cascadas y se espera la nieve como una bendición. Tú y yo estamos en este hospital esperando a la muerte, no la muerte tuya ni la muerte mía, sino la de aquellos que nos dieron la vida. Y estos, ¿a quiénes pasarán cuando mueran sus muertes? Tú y yo esperando el final, el vacío del límite, mientras la vida brilla y tiembla entre nosotros como un cuchillo inocente. Y es que esperando la muerte de los otros, esperando un poco, esperamos un poco la muerte nuestra. Quizá por ello Zamira ama a los lobos. Quizá por ello yo deseo también salir a buscarlos con ella este mes de diciembre, a los páramos altos, a los prados remotos, y podríamos ver los espinos y las brasas de sangre del sol en mimbrales morados. Puesta ya en nuestros ojos la venda de la nieve, que no pensemos más, que ya no nos deslumbre el acre resplandor de los quirófanos. Zamira ama a los lobos, quiere escapar del laberinto de piedra y cristal del dolor. Zamira, partamos y no regresemos. A medida que avanzamos también en años, vamos hacia la reflexión, pero a veces el poema también se va reduciendo, se va tornando en canción, y así sucede en este libro, Canciones para una música silente, del que adelanté algo en esta antología, y me vas haciendo una señal cuando deba terminar. Un poema que se titula, tengo una serie de poemas que se titulan 14 retratos de mujer,
que sobre los cuales un pintor belga, Cisle Naert, que ha fallecido hace poco en Ibiza, pues hizo también 14 ilustraciones. Uno de ellos se titula Clara en los Uffizi. Tengo una hija que se llama Clara, que es doctora en Historia del Arte, y este es un poema que ella me dio hecho, porque simplemente en el poema transcribo las sensaciones que ella vivió en una visita a los Uffizi, ¿no? Dice así: ibas despreocupada paseando por la sala de los Uffizi, sin saber hacia dónde dirigir tus dos ojos. Avanzabas quizá con el cansancio del que ha recorrido Florencia todo el día. No sabías que de repente allí te iba a saltar un poderoso símbolo, el de la inesperada belleza, el ideal sublime de belleza y verdad, ese que todavía nos hace a los humanos más humanos. Botticelli fue el nombre, la primavera el cuadro. No supiste qué hacer y te quedaste muda. Simplemente dejaste que hablase el corazón y te pusiste a llorar y llorabas. A la verdad y a la belleza solo le faltaban el gozo de tus lágrimas. De ese libro final, pues hay también una serie de poemas, canciones. Voy a leer alguno para ir terminando ya. Hago un breve silencio entre cada uno de ellos. Se titula Llamas en la morada. Es también un tema muy de mis últimos libros, El retorno al origen. Estuve 20 años, 21 años en una isla, ahora llevo 20 años de nuevo en mi tierra. Y en esa tierra está la morada, la casa de los abuelos. Y supone una prueba, pero a la vez algo de sanación, ese retorno, ¿no? En el tiempo ya un poco de... en los tiempos últimos. Morada, centro de mi ser en llamas. Me has llamado y he acudido. Aquí estoy devolviéndote cuanto me diste. Te devuelvo lo más sagrado, mi infancia, las escasas palabras del poema, ese misterio transformado en música. Te devuelvo el pico amarillo del mirlo, la piedra negra con su musgo verde, las viñas adormecidas por la helada, el milagro de la mujer, el vuelo en la noche de la lechuza blanca. Me has llamado y he acudido con este cuaderno negro, con esta poca de música, con las palabras como brasas. Don que me diste, ofrenda que te entrego, aunque mía no sea. Me das este desvelo, un silencio que sana y que tan solo es tuyo y que tan solo es mío en lo secreto de esta soledad poblada de abismos maravillosos. Enciendo el fuego. El pruno se llena de gorriones y de flores moradas. Enciendo el fuego. Llega la música más hermosa, el Agnus Dei de Barber. Enciendo el fuego. Escucho la noche con su silencio que llama a la nieve. Enciendo el fuego. Y yo soy el que arde en noche, en nieve, en música, en silencio. Estoy hablando a solas y me escuchas muy lejos. Me he puesto la chaqueta gastada y las botas viejas y he salido al camino. He regresado vacío, mas tan lleno. He puesto la frente sobre la piedra, la mano en la ceniza y he dado gracias por la salud que concede recibir lo más llano y humilde sin merecerlo. Y esta serie de poemas acaba con uno que podría ser interpretado también como una poética, porque toda escritura dicen que puede ser también un viaje hacia el silencio, ¿no? hacia la no palabra. Solo quisiera escribir mis palabras con silencios, escribir el poema sin palabras. Solo quisiera musitar el poema como plegaria de silencio
en el silencio. Muchas gracias. Muy bien, entonces. Oye, no te sientes aquí, que no dirás nada. No. Bueno, voy a probar a ver lo que no podías, lo que no podías ver. Gracias. Bueno, y vamos a dar paso a Joan Margarit i Consarnau, nacido en Sanaúja, en Lleida, en 1938. Es poeta y arquitecto, catedrático jubilado de cálculo y estructuras de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. Y en el ámbito de la literatura catalana le han sido concedidos los premios Miquel de Palol y Vicent Andrés Estellés en 1982, el premio Carla Riba en el 85, el premio de la crítica Serrador en tres ocasiones, 82, 87 y 2007, el premio Cadaqués Akima Jauma en 2005, el premio Cavall Verd en 2008, al Premi Nacional de Literatura de la Generalitat de Catalunya también en 2008 y el premio Jaume Fuster de la Asociación de Escritores en Lengua Catalana en 2016. En el ámbito del Estado español se le han concedido el Premio Nacional de la Crítica en dos ocasiones, 84 y 2008, el Premio Rosalía de Castro en 2008 y el Premio Nacional de Poesía también en 2008. Tags in the Fog, la primera antología al inglés traducida por Anna Crowe, recibió en 2006 la Poetry Book Society Recommended Translation. En 2013 le fue concedido en México el premio Víctor Sandoval, Poetas del Mundo Latino, a la obra completa, conjuntamente con el poeta mexicano José Emilio Pacheco. Y finalmente, en 2017, le ha sido concedido en Chile el premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. Como él mismo me comentaba hace un momento, podemos acudir a Wikipedia y ver todo el listado enorme de obras que tiene, con lo cual, sin más, vamos a dar paso a Joan Margarit. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Córdoba. Gracias a los políticos y políticas de Córdoba que sostienen esta cultura. Vamos perdidos en una democracia sin cultura. Yo no sé cómo se hace. Creo que es fundamental que los 40 millones de votos sean cultos. No me imagino 40 millones de asnos votando. Y por lo tanto, agradezco. Yo leeré poemas del último libro que salió hace apenas un año. Se titula Un asombroso invierno y así se titula el primer poema. Pronto no habrá amapolas. Eliminadas como malas hierbas, van desapareciendo de los campos. Ya no se extenderán las rojas pinceladas del viento en los trigales. ¿Quién entenderá entonces los cuadros de Van Gogh? Todavía es un mundo familiar, aunque cambios sutiles ya me alertan. No volverá jamás a ser el mío. No es ningún infierno. Permite comprender. Llega el olvido tranquilizador. Y vuelve, siempre vuelve, la alegría. Trabajos de amor es el siguiente poema que dice así. El motivo no importa. Hay que buscar entre los restos lo que ha sobrevivido. Nunca estamos seguros. Podríamos sentirnos de otro modo si nuestros sentimientos son como territorios de frontera. Tantas veces perdidos, recuperados, vueltos a perder. Porque el amor no es enamorarse. Es una y otra vez construir el mismo patio donde escuchar el canto de los mirlos. Cuando aún es de noche en primavera. De entre todos los pájaros es el único canto que podría ser Schubert. Solos en la cocina
como a los 20 años, a ti y a mí nos hace fuertes esa melodía. Más claridad no la tuvimos nunca. Pueden aplaudir, si quieren. No hay ningún problema. Mujer haciéndose las manos. Mete los dedos en el agua. Recuerda las caricias que han hecho. Pero el agua se enfría poco a poco. Igual que las palabras que un día la abrigaron y la han dejado sola. El apego a la vida se acaba mucho antes de lo que suelen suponer los jóvenes. Todo se enfría y se necesita el cansancio que deja haber amado para así desear lo que ya está acercándose tan distinto. Nunca he leído, en este tiempo que llevo leyendo este libro, nunca he recitado este poema que se titula Verdaguer. No lo he recitado en Cataluña, sí, porque allí saben muy bien quién es Verdaguer. Siempre me he dado miedo de que hubiera gente que no supiera muy bien de qué estoy hablando. Verdaguer es un poeta importante, era un cura muy rural, pero que vivió en la Barcelona terrible de finales de siglo y estuvo de cura oficial en el Palacio de los Comillas, los negreros, de los marqueses de Comillas, esa aristocracia que hubo en Cataluña sin ninguna historia, nada de oportunista, etc., en esos tiempos difíciles, y se enfrentó a la autoridad eclesiástica y a esta aristocracia a lo largo de toda su vida. Naturalmente, acabó fatal. Pero vale a decir que él inaugura el renacimiento de la poesía catalana, que había muerto desde Ausias Mar prácticamente. Él la hace renacer y el entierro de Verdaguer en Cataluña todavía la conciencia colectiva lo recuerda. Fue el entierro donde la gente salió a la calle a despedir a aquel pobre cura, vilipendiado y machacado por las fuerzas de aquel momento, las fuerzas, naturalmente, de las reaccionarias. Verdaguer, abandonado y solo en este cuarto que ahora es un museo, agonizaba. En esta misma cama, mientras la multitud llenó las calles para despedirlo, nosotros, los poetas catalanes, estábamos naciendo. Esa piedad católica y una mitología decadente sirvieron de esqueleto a una bondad y a una compasión como las de mi casa, rurales y violentas. Verdaguer es la encina que necesita siempre este país para prenderle fuego y llorarla después año tras año, quemar para llorar, el desamparo del rencor. Le amo como a un hijo y es mi padre. De injurias. Unos jóvenes pasan con los tejanos rotos, mostrando las rodillas. También los llevan hombres y mujeres que dejaron atrás su juventud. Es la moda y se exponen los escaparates. Pertenezco a otro tiempo, en el que esta harapienta elegancia hubiera sido infame, como escupir a un pobre. Es un nuevo camino.
hacia otra miseria. No puedo renunciar a la cordura. Quizá la vida todo lo desgarra y es un enorme roto ella misma. Pero de ser así, no se necesitaba construir las catedrales, ni hacían faltas crímenes. Con el amor bastaba. El albatros. El albatros, protagonista del famoso poema de Souvent pour s'amuser les hommes et l'équipage prennent des albatros, vaste oiseau de mer de Baudelaire. El albatros es mi homenaje. Suspendida entre dos corrientes de aire, una gaviota permanece inmóvil vigilando la playa. Recuerdo a Baudelaire y la primera vez que leí su poema. Nunca he visto un albatros. Empecé como todos deseando ser otro y fue quedando atrás mi juventud hasta que me di cuenta de que nunca serían unas alas de gigante lo que me impediría caminar. Tiene el poeta un espejo propio frente al cual todo pasa lentamente y ensayan los poemas que no escribirá nunca su majestuoso vuelo. Pero los de verdad están detrás, donde el mundo real cruza furioso. Difíciles, a veces imposibles, no cesan de pasar, no se detienen nunca a una velocidad aterradora. A través del dolor. Nunca he olvidado el pescozón de un guardia que con voz fuerte y seca me decía: habla en cristiano, niño. Duró hasta que tuve 40 años. Duró hasta que tuve 40 años. La policía en Cataluña llevaba a cabo interrogatorios con torturas tan solo en castellano. Pero a través de tanta humillación he llegado a quereros, Ramón, Luis, Antonio. Y las peores entre las palabras, las que más daño iban a causarme, las he escuchado en mi propia lengua. Antes que las palabras llegó algo indestructible y suave, lúcido como nada alcanzaría a serlo. Llegó desde un lugar, yo diría, la infancia, y a veces lo he sentido mezclado con la música. Son 10 o 15 notas, me conmueven, pero no sé por qué ni desde cuándo. Una tumba sin nombre a la que por amor siempre he llevado rosas. Es la fuerza y la luz de algo que ignoro, me avisa y me protege de un lugar que no amo, de un inútil rencor, de los otros, de mí, de alguna peligrosa indiferencia. Está en mis poemas, por eso los he escrito también en castellano. Más que una canción, más que una canción. Este poema empezó a fraguarse en los años 80, cuando el secretario del ayuntamiento de mi pueblo le sucedió algo y quemó el ayuntamiento. El ayuntamiento ardió, todo quedó a cenizas. Claro, yo nací en el 38 en plena guerra civil. El cura hacía tiempo que estaba huido. Por lo tanto, por la parte eclesiástica, yo no recibí ninguna nota de mi llegada.
y la que recibí civil, pues la quemaron en el año 80. Con lo cual, no os explico, en un país de burocracia como esta, lo que me significa a mí sacarme una partida de nacimiento. Más que una canción. Era como un conjuro. Siempre me la he cantado. La murmuro aún. La oí por vez primera en un camino lleno de baches y subido a un carro. La voz de una mujer rumoreaba con un ritmo de ancestros. Yo el pastor que vivía de muretas. Yo el pastor que vivía del amor. Una nota por sílaba, en voz baja. La gente que en mi infancia me cuidó y las roderas en el barro helado. Aquel frío tan puro del aire de secano, el mismo que me llega desde el conocimiento. Ese soy yo, solo un pueblo sin nombre. De Senectute. El amor de los jóvenes no piensa en el olvido, manda al futuro, aunque solo brille al fondo del cerebro como un charco. El dolor pone orden, suena como un aviso, es la bocina del remolcador que nos arrastra hasta salir del puerto. Se pagan caros los intentos de destruir el dolor, porque también está el amor ahí. La inteligencia es salvarlo todo. Que nuestros ojos vigilantes luzcan con esa espléndida inutilidad. Nunca sin el dolor podríamos haber amado así. Y para terminar voy a leer un par de poemas de este libro. El primero se titula Cuesta de Atocha. Cuesta de Atocha es esa calle muy pendiente de Madrid que sale de la estación del AVE. Dice así, Cuesta de Atocha. Ellos dos van subiendo y nos cruzamos. En la silla de ruedas, sentado y encogido, solloza un hombre joven. El padre que la empuja, echa hacia atrás los pies y para hacer más fuerza, estira cuanto puede las piernas y los brazos. Así, encorvado y tenso, puede vencer apenas la subida. Sé lo que siente, que se ha hecho viejo. Por un maldito instante, compadezco a ese padre. Un error, puesto que él todavía tiene a su hijo. Esboza una sonrisa mientras van alejándose. Desde un portal, una mujer me mira con reproche. No comprenden qué escena de amor se está metiendo. Y para terminar, voy a leer un poema que se titula Coraje. Como ustedes podrán ver, es un homenaje. Coraje. La guerra ha terminado, pero la paz no llega. La tarde cae ruda y silenciosa. Miro a mi abuela, tengo 4 años.
mientras mea de pie junto al camino, con las piernas abiertas debajo de la falda. Siempre que lo recuerdo, vuelve el chorro poderoso a caer contra la tierra. Fue ella quien me enseñó que el amor es claridad y dureza al mismo tiempo, que sin coraje nadie puede amar. Y no era literatura, no sabía leer. Muchas gracias. Bueno, para terminar, solamente deciros que este lujo que hemos tenido la oportunidad de presenciar hoy, de Joan Margarit y Antonio Colinas, ha sido la primera vez que se produce. O sea, en Córdoba se han encontrado por primera vez y se ha producido el milagro ante vosotros y la grieta por la que ha entrado todavía más luz. Así que muchas gracias a Antonio Colinas, Joan Margarit, y muchas gracias a todos vosotros por venir. Comentaros, bueno, que sigáis con nosotros ahora, que ahora va a venir Juan Cobo Wilkins. Lo iba a hacer también con Adam Zawayeski, pero estaba enfermo y no ha podido venir finalmente. Pero bueno, ahora nos vemos y nos acompañáis con Juan Cobo Wilkins. Muchas gracias.